All right, it's time to start with the English class. Welcome back, everyone. Good evening. Good evening. Hello, Bresley, Emerson, and Good Lawrence. evening. Good evening. Hey, what day is today? You can tell me the date. Today is. Today is a cloudy day. Oh, really? It's a cloudy day. Let me check on Cloudy that. night. It's a cloudy night, right? Yes. Kind of cloudy. It's about to rain, probably. Okay. Today is Wednesday. 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 Today is Wednesday. Sorry. August. 30 Getting September. there, yes. Not really. It's not September yet. August. 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 Yeah, right. September. On Friday, we're going to. Let me see. September Yeah, is September. It Friday. starts on Friday. Yes. Ya estamos. Vaya, ya estamos. ¿Cuántos? 12 en la clase. Muy buena asistencia, la puntualidad. Excelente. Listen. Vamos a leer acá los comentarios en el chat. Ok, Glenda. Solicito el permiso para la cámara apagada. Vaya con los demás. Sí, chicos, vamos encendiéndolo. Recordemos, es uno de los requerimientos que presentamos en la clase número 1. Ya vamos con la sesión número 3, así que cámaras encendidas. Si gustan, vamos a ir revisando también la asistencia. Parte esencial de la asistencia es tener cámara encendida para saber que están presentes en la sesión y de igual manera responder de manera audible. Who is in the English class today? Let's see. Okay. Let me see. Andrea María Díaz Beltrán. Andrea María Díaz. Okay. Verosly Rosales Gómez. Present, Miss. Thank you. Carlos Francisco Escoto Martínez. Hi, teacher, present. I'm Hi, Carlos. driving. Okay, don't worry, Carlos. In your case, yes, you can have your camera off. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Emerson Antonio Molina Hernández. I am here. Okay, Emerson, that's all right. Glenda Lizeth Guzmán Morán. I am here, teacher. Hey, Glenda. Herbert Manuel Alquintanilla Platero. Do you know about Herbert? Because this is class number 3 and he hasn't shown up. No lo hemos visto en esta sesión, en ninguna de las sesiones. Jessica Lizeth Campos Campos. Present. Hey Jessica, welcome back. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present. Okay, Karen, excellent. Manuel Alexander Avilés Chacón. Manuel Alexander Avilés Chacón. María Elizabeth de la O Maldonado. Present, teacher. That's all right, María Elizabeth. Mario Ernesto Guevara Monge. Present. Okay, Mario. Noemí Salazar Meléndez. Present teacher. Okay, that's it. Tal vez solo solicitarle a Noemí que escribamos el nombre completo para que se lo registre la plataforma de Zoom. Solo tengo un nombre, yo, Noemí Salazar Meléndez. Ajá, pero solo me aparece como Isel Salazar, Isel. Ah, no Ajá, lo puse por eso. antes de entrar por la cuenta de. Ah, Ajá, exactamente, para que se. eh, Si no, yo le ayudo ahorita. Ok, yo le por ayudo, no se favor. preocupe. Ok, Gracias. Noemí. Ajá, por eso es que le decía, no se preocupe. Gracias. Vaya, vamos a continuar.
Ahí está ya. Riquelme, Ezequiel, Ventura, Chacón, ya sabes. Riquelme, Ezequiel. I'm here, miss. Okay, there you are, excellent. Roberto Carlos Morales, Cartagena. Roberto Carlos Morales. I am here, teacher. Oh, there you are, excellent. Ruth Abigail Caballero Martín. I'm here, miss. Okay, Ruth, excellent. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present, miss. Okay, Saúl, excellent. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present. Excellent. Sonia and Stephanie Beatriz Carballo Gumero. Stephanie Beatriz. Okay, I am missing Stephanie Beatriz, Manuel Alexander, Herbert, Manuel and Andrea María. Sí, tal vez se nos unen un poquito más adelante. I'm here, teacher. Ahí está Manuel. Okay, Manuel, excelente. Los demás tal vez se nos unen más adelante y podamos actualizar su asistencia. Gracias, Manuel, por responder. Chicos, class number three. Recuerden que por semana tenemos cuatro sesiones, ¿verdad? So, in this case, we are going to cover the last two topics from section number one. So, we can move on to section number two. If you go and check the topics from section number one and the first topics from section number two, you can confirm that they are very similar. All right? Stephanie, tell me. Teacher, me desconecté para componer mi nombre completo, pero ya estaba antes. All right, vaya, ahorita vamos a actualizar. Gracias por ayudar. Siempre que vean ustedes que tienen problemas con su nombre, también yo les puedo ayudar. Solo me dicen, ¿verdad? Para que no tengan que desconectarse y conectarse. Okay, excellent. Chicos, les decía, section number one and two, hay temas que son la continuidad de la sección 1 y con eso iniciamos la section number 2. You know, I was checking some information from the platform and I was noticing that some of you were asking about the use of interrogative statements. Por ahí vi en el chat que había un ejercicio que tal vez nos dio un poquito más de... Tal vez no problema, sino nos tomó un poco más de tiempo en resolverlo. Lo vamos a explicar para que ustedes se aseguren de saber cómo es que yo llego a una respuesta. ¿Ok? Cuando me dan opción múltiple, puede ser un poco más fácil. Voy descartando opciones, me quedo con la correcta. Pero cuando yo debo de responder y no hay de dónde sacar una respuesta, ahí es que necesitamos... estar seguro de que mi respuesta es correcta, okay? So if you remember, on yesterday's class, I was presenting the first group of questions. Les decía que habían dos tipos de interrogantes en el presente simple, in the simple present form. All of these examples are making reference of the present. Todos están redactados en presente, ¿verdad? Si se fijan, el primero, he is in class. ¿Cuándo está en la clase? En el presente. She is my classmate. Ella es mi compañera. No decimos, será mi compañera, fue mi compañera. Todos son ejemplos del tiempo presente. ¿Ok? Entonces, todas esas respuestas, they come from this type of questions. I was telling you about the use of WH questions. In this opportunity, as you may see, we only have four examples of WH questions. Si la sacamos aparte, esos ejemplos de WH words, solo las palabras, las WH words, ¿cuáles podemos sacar de esas preguntas? Miren la primera que encuentro yo. Ayúdenme con las demás. First one that I see is this one. Where. ¿Qué otra ven por ahí en los ejemplos? The WH words. Who. Who, that's all right. ¿Qué otra identifican, clase? Where. Who,
Okay. What? What? Exactly. And I am missing what. Where, who, what? How are? Exactly. And how. Okay. Entonces, todas estas palabras, si se fijan, no son preguntas, no, sino que son palabras, WH words. ¿Qué necesito para formar una pregunta? Entonces, what is the correct order? If you see, we are going to have the WH word at the beginning. And after that, I am going to have a verb. Siempre bien también común acompañar o seguir la WH word del verbo to be. Recuerden que el verbo to be, tres formas de conjugarlo: am, is, and are. De acuerdo al sujeto, esa es la forma del verbo to be, ¿ok? So it's quite important for you to be ready to understand about the subject of the sentence. Si yo soy capaz de sustituir un nombre por un pronombre, se me hará mucho más fácil la redacción de preguntas, ¿ok? Eso es lo primero. Segundo, if I'm able to understand the information that I am given, I am going to be able to answer in an easier way. For example, take a look at the first one. First question. Ya tenemos la respuesta. Pero ¿cómo sé que who is the correct option or the correct WH word? Because if I read the information or the reply, the answer, I understand that this is the WH word that I need to use. Revisa la información de la respuesta. ¿Qué dice por acá? Oh. That's Mrs. Adams. Oh, esa es la señora Adams. ¿Qué creen que estará preguntando entonces la persona que redacta la pregunta? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué o cómo? Muy bien. ¿Quién, verdad? ¿Cómo decimos quién? Who. Who's that? ¿Quién es ese? Esa. Who's that? Oh, that's Mrs. Adams. Perfect. Number two. ¿Qué información me están proporcionando en la número dos? She's from San Diego. Oh, she's from San Diego. ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué será que vamos a preguntar? Where? What? Where? Okay. Siempre que necesito consultar sobre algún lugar. Look, this is the WH word that I am going to use. Where? Where's she from? Okay, but be careful. No solo necesitamos la WH word. Necesitamos agregarle la forma correcta del verbo to be. Miren. Contractado. It can be full form or contracted form. It's up to you. Ustedes deciden. Acá estamos viendo todos los ejemplos con contracted form. Todos. Para que aprendamos a distinguirlo. Pero también completo es correcto. She. Entonces, acordémonos. He. She. And it. Todos estos van a ocupar la forma is. I es el único que va a ocupar am. Y el resto de los pronombres, you. Okay, let me correct this one. You, we, they. Todos ellos van a ser acompañados de la forma are, o de la conjugación are. Vaya, ahí les dejo eso. Who is the subject in here? Vean el sujeto.
She. So where are, where am, or where is she from? How would you complete that question? Where? Where is? Where is? That's all right. Where is? Pongámoslo en forma corta, okay? Where is? Vamos a hacer esto. Where is? Exactly. Look, apostrophe S. Where's she from? That's all right. Where's she from? She's from San Diego. Number three, what information do we have in here? It's Caroline. It's Caroline. And as you may see, we have some information. Her first name. Hi. Estaremos preguntando, ¿dónde, qué, cómo, cuál? ¿Cuál? What? Ajá, what? Y como estamos hablando de ella, miren por acá, is. ¿Cuál es la forma correcta del verbo to be? Is. So, what is. What? Or we can say what. What plus is. What's her first name? There you go. In number four, take a look at the information that we have. La respuesta tenemos their names, sus nombres. Their names are Mason and Ava. The two students over there, los dos estudiantes de allá. ¿Qué estaremos preguntando? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Quién? ¿Cuáles? ¿Será cuáles? ¿Quién? ¿O quiénes? ¿Quiénes? Ah, probablemente quiénes. How are? ¿Quiénes? Ok, probemos son entonces. Los dos estudiantes. Ok. Vamos a hacer también esa aclaración. Forma correcta del verbo to be. Tengo dos personas. Are. Who are. ¿Tengo una forma corta o no? ¿Será que puedo ponerla en forma corta? Who are? Like this? No, no. Not right. Never. Solo con el verbo to be. Y entonces, ¿por qué es who y no puedo usar what? Who es ¿quién? Exclusivo, perfecto. Para personas. What no es para personas, puede ser para objetos, animales, lugares, pero no para personas, ¿ok? Who, ¿quién? Porque también puedo consultar sobre lugares. ¿Quién es ese? ¿O de quién es esto? Podemos referirnos a un objeto. Ya no sería who is that, sino what is that. ¿Ok? Recuerden eso. Who, ¿quién? Como estoy hablando de personas, look, who es la única opción que se adapta a la pregunta. Number five. They're from Vancouver. They're from Vancouver, similar a la dos. Exactly. Where are? Where are? Where are they from? That's all right. That was easy. Number six. They are shy, but very friendly. Ellos son penosos, podemos decir, pero muy amigables. ¿Se acuerdan la combinación para consultar sobre personalidad? Take a look at the example. What and light. Light. That's it. Oh. ¿Cómo entonces conjugan la pregunta o la formamos? What are they what like? That's it. Excellent job. What are they like? They in light they at the end. Light. Estamos preguntando qué les gusta. No, cómo son en personalidad. Si quiero preguntar cómo son físicamente, es otra pregunta. What are they like? They are shy, but very friendly. Okay. Pregunta teacher, este ejercicio. Dígame. No. Teacher, I confused in okay. The use what in light in this
in this interrogatory. For what is get, que, cual, y like, como. Ah, muy bien. Esa combinación de what y like es para preguntar cómo es esta persona. ¿Cómo son ellos? ¿Sí? Para personalidad. Si usted quiere preguntar cómo, qué le gusta a las personas, vean la diferencia. Le voy a redactar ambas preguntas. Pongamos por acá. What plus like? What is she like? ¿Cómo es ella? What is she like? ¿Qué le gusta a ella? Sería, miren acá, what does she like? Es una estructura diferente. Lleva un verbo auxiliar, does. What does she like? Ahí sí pregunto sobre gustos. ¿Qué le gusta a ella? She likes hamburgers. She likes pizza. Pero en la primera, what is she like? She is smart. She is beautiful. ¿Ok? Y también lleva like, solo que el uso del verbo auxiliar no podemos utilizar el verbo to be por acá, sino usamos un auxiliar para preguntar Thank su you, teacher. Personalidad si usamos el verbo to be. Y es lo que estábamos haciendo aquí. Si se fijan, todas las preguntas van acompañadas del verb to be. Porque también podemos tener las WH words acompañadas de otro verbo auxiliar. Pero en este caso solo estamos comparando WH questions with the verb to be. ¿Qué otra pregunta nos surge, clase? Porque nos vamos a ir a la platform. ¿Questions about this exercise? No questions. Voy a enviarles esto a WhatsApp. ¿Sí? Por si no alcanzan a copiar los ejercicios, you can go to WhatsApp and you can check those exercises. Okay. ¿Preguntas? Is it clear? Bien. Ok, eso esperamos. Para eso no son las sesiones, para aclarar dudas. Y si no hay dudas, claro, solo digamos, no, no, teacher, it's clear. I don't have questions. Here we go. Okay. Let's go to the platform. Okay, before we go to the platform, mejor expliquemos el otro grupo de preguntas. Este es, aquí está, pre-intermediate ones. Okay, did you get the picture? ¿Le llegó la picture? Yes? No? Did you get it? Yes, teacher. Okay, thank you for letting me know. Vamos a movernos entonces al segundo grupo de preguntas. If you see, the second group of questions with the simple present tense are the ones that are called the yes, no questions. Y con las yes, no questions, podemos tener dos tipos de respuestas. Short and complete answers. Entonces, enfoquémonos en eso ahorita. Las yes, no questions son aquellas que van a iniciar con el verbo to be. La mayoría de preguntas son con are and is. Es raro que nos preguntemos a nosotros mismos algo, pero también puede surgir esa estructura. Am I late? Am I hungry? ¿Tengo hambre? O sea, consultarme a mí mismo. La mayoría empiezan con are and is. Entonces, ¿cómo identifico o cómo redacto una pregunta con el verbo to be o las yes, no questions? As you may see, it's quite similar. We are going to have the verb to be or the form of the verb to be that goes with the correct
Pronoun. Siempre debe haber una relación entre el sujeto y verbo. ¿Okay? En este caso, are they in your class? No. ¿Cómo doy respuesta entonces? Are they in your class? No, they are not. Ok, no, they are not. Se las voy a poner en afirmativo. My class. Y una pregunta puede surgir siempre de una oración afirmativa. ¿Cuál es la diferencia? That I am going to write the verb to be at the beginning. Then the subject or the pronoun and the complement is going to be the same. Look. Entonces una pregunta muchas veces puede venir de una oración afirmativa, solo que cambiamos ciertos elementos. Look. Are they? They are. Ok. Tengo dos opciones de respuesta. Afirmativa. Yes. El sujeto debe tener la misma similitud. Si en la pregunta ocupamos they, claro, en la respuesta utilizamos they. Yes, they, ¿cuál es el verbo to be? Yes, they is, yes, they are. Are. Yes, they are. Yes, they are. ¿Por qué? Que también, miren. Plural. Lo tomé también de acá. Debe haber relación. Negativo. Decimos no. El mismo sujeto de la pregunta. They are. Y agregamos un not. No, they are not. O podemos hacerlo más corto. Diciendo no, they aren't. That's it. No, they are not. No, they aren't. Okay. Pongamos otro ejemplo. Number two. Vean la número dos. ¿Qué dirá la número dos? Hi, in this class. ¿Qué estarán preguntando? Hi, in this class. Yes. I am a new student here. I am a new student here. What do you think about number two, class? ¿Cómo redacto la pregunta? ¿Y cómo la respuesta también? Who is? ¿Será who? Ah, pero aquí ya no ocupo what, who, no, porque todas estas van solo con el verbo to be. Oh, perfecto. ¿Saben qué are haría you? Yo? Ajá, miren are, por acá. Are you? Are you? No, hi. I'm a new student. Voy a sacar esta información de la respuesta. I'm a new student here. Ah, ¿qué estarán preguntando? Si es o no un nuevo estudiante, ¿verdad? ¿Por qué la persona responde I'm a new student here? Perfecto. Entonces, ¿cómo redacto esa pregunta? ¿Tú? Are you? Are you? Tú, are you a new student here? O en este caso, are you new student in this class? Ok, agregamos el student entonces. Are you a new student? Pongámoslo así, a new student in this class. Yes. La persona responde, yes. Como esa persona está dando su información personal, yes, I am. Yes, I am. Sería la respuesta corta. Fíjense bien. Yes, I am. ¿Cuál sería la respuesta corta si está respondiendo en negativo, clase? No. I am. I am not. Ok, pero si observan, aquí me dan una respuesta larga o completa. La respuesta completa es la afirmación como no, I am
No, the new student. Vean afirmativa, es como reforzar la respuesta o reafirmar lo que ya preguntaron. Yes, I am. Sí, soy. ¿Soy qué? Yes, yes, I am. The I'm a new new student. Student here. Sí, soy. Soy un nuevo estudiante de acá. A eso se le llama respuesta completa. Doy mi respuesta corta y luego complemento la respuesta como reafirmando, repitiendo nuevamente en forma de afirmación lo que me estaban consultando. Con el negativo, doy la Teacher, respuesta corta, dígame. solamente que lo que no podemos hacer es, por ejemplo, que me pregunten, ¿Are you the new student in the class? Y yo responda, yes. Exactly. Ahí sí sería una respuesta demasiado corta e incompleta. Sí se puede escuchar, claro. En español lo hacemos, ¿verdad? Sí, dicen. Y dejamos la respuesta incompleta. Lo que les decía yo, probably you're going to hear those type of replies. It's happened, you know? But as we are learning, that's why I am showing you the correct or complete form. Okay? No es que esté mal decir solo yes, se puede dar, sino que estamos aprendiendo la forma correcta. Okay? That's it. Right. Great, great job, great comment. Cuando doy respuesta negativa, sería como desperdiciar o redundante esa información si yo digo no, I am not a new student here. Como que yo vuelvo a repetir, no, no soy nuevo estudiante acá. Si no, lo que hacemos con las negativas es corregir. No, I am not. Y como estoy diciendo que no soy nuevo estudiante acá, podríamos corregir. Soy ¿Qué antiguo. Podríamos decir? No, yo soy antiguo aquí. Ah, ok. Y si se fijan, es como dar la corrección. No, I am not. Usemos old, tal vez yo soy un viejo estudiante, pero es que se escucha raro, old student. He estado estudiando, I have been studying here since, pongamos un ejemplo, since 2021. ¿Sí? Una respuesta completa sería eso, dar corrección a la respuesta. Respuesta corta. Es un complemento, como complementar la respuesta, en el caso del negativo, con la información correcta. En el caso del afirmativo, reafirmar lo que ya estoy diciendo en la respuesta corta. Class, no sé si quedó clara esta parte. Sí, clear. Chess. Teacher, it's yes, all clear. Please. All right, then. Yes, we're all clear. Yes. Una consultita. Ahí está sugiriendo en una notita de arriba que no contra hacer contacto. Ah, ok. It says. Entonces siempre tenemos que contestar así completito, formal. Cuando estamos usando acá, don't use contractions with short forms. No usen contracciones con la forma corta. Por ejemplo, la forma corta, yes, I am. No podemos decir yes, I'm. No, I am not. Acá sí podríamos usarla. No, I'm not. Solo que nos está sugiriendo que en la forma casi siempre de la primera persona, I, no usemos contracciones. Vale. Vamos a ver un grupo de preguntas similares. Mejor vámonos a la práctica en la plataforma, because I want you to practice.
Let me take you to the platform so you can take a look at the exercises that we have there. ¿Sí? Revisemos la plataforma. Los que no la han complementado, hasta podemos aclarar dudas. Here we go. It's section number one. Creo que es de los últimos ejercicios, ¿verdad? De la section one. I guess it's this one. Oh, no, this is section two. ¿Dónde está? Sección 1, aquí está. I guess it's exercise number 2. No, 3 and 4. Revisemos el 3. El 4, revisemos el 4. Vaya, este. Si quieren, vamos a hacer estos dos en conjunto, clase, para que resolvamos dudas. Miren, WH questions with the verb to be. Number one, ¿cómo sé cuál es la opción correcta? I go and read the information that I have. Oh, that's Mrs. Smith. Esa es la señorita Smith. ¿Qué será que estoy preguntando? Where is, how is, or who is? Who's? Who is, who is? Who's? Excellent, yes. Noemi, tell me about the use of who. Recuerden que who es exclusivo para personas. That's all right. Excellent. What do you think, Jessica, Lizette, about number two? She's from Miami. Where's? Oh, that's all right. Where's she from? She's from Miami. Saul Alejandro, what do you think about number three? Her first name, it's Celia. What's her first name? Oh, what's her first name? Okay, imposible preguntar where is, how is. We don't need that information. Mario Ernesto, what do you think about number four? Take a look at the information that we have. The two students over there, their name are Jeremy and Karen. Is Mario Ernesto right there? Can you help us with number four? Sería, where are? Which one? Who are? What are? What are? Okay, what are? What do you think, class? Are you in agreement? Do you want to make a change? Fíjense la información que who tenemos. Are? Sus nombres son Jeremy and Karen. ¿Quiénes son? ¿Será que están preguntando qué son o quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes, verdad? ¿Quiénes? All right. Who are? Okay, now we have it correct. Excellent job, class, and Mario. Sonia Beatriz, what do you think about number five? They're from Vancouver, Canada. And where are? That's all right. Where are they from? Excellent. Riquelme, what do you think about number six? Look. What are? That's all right. What are they like? They are shy but very friendly. Se les hacen conocidos estos ejemplos. ¿Sí? ¿Y aquí qué pasó? Acá la plataforma, la que está incorrecta, si se fijaron, clase. What and like se usa para preguntar sobre. What. Porque where no puede ser, teacher. No puede ser where. Vamos a reportar que nos corrían esto. ¿Cuáles les aceptó a ustedes? Pero what are es la correcta. No vayamos a dudar de esa respuesta. No, teacher, no hemos llegado ahí todavía. Revisemos cuál acepta la plataforma. How are they like? How are. How, pero no, chicos. La correcta es what are. Eso sí. La voy a reportar, que nos corrijan esa opción. Si les da problemas, pongan esa. How are, por el momento, ¿ok? Ese es el exercise number 1.7. ¿Sí? Y tenemos también el exercise number 1.12. Y acá dice, yes, no, long answers. Ese fue el problema de algunos. Complementamos solo con la forma corta.
sin poner la respuesta completa. Okay? In number one, as you may see, we have this question about the place. Are you from the United States? Y es una pregunta dirigida hacia mi persona. Si eres o no de los Estados Unidos. Como respuesta negativa en este caso, o depende. No sé si alguien acá nació en los Estados Unidos. Are you Americans? Are you Salvadorians? Probably everybody is from Salvador, right? Por eso es que ponemos no. I am not. Ah, otra cosa que les iba a decir. La forma negativa. Vamos a tomar este ejemplo de base. No, I'm not. Podemos redactarla en dos maneras, incluyendo la respuesta corta y luego la corrección. I am from El Salvador. ¿Sí? Sería una manera de responder. Dígame. O sea que siempre que hagamos la negativa, damos como quien se dice la corrección, ¿verdad? Sí, o sea, si es respuesta completa, sí, se da la corrección. Si es respuesta corta, se queda hasta el no, I'm not. ¿Y no. si es larga y positiva? Larga y positiva, sí, ahí sí. Damos primero la corta y luego reafirmamos lo que ya... Repetimos lo mismo. Repetimos lo mismo, así, sin palabras simples es correcto. Vale, con el negativo, vean por acá. No, I am not. I'm from El Salvador. Doy la corrección. O puedo también decir no. I'm not from the United States. ¿Sí? En este caso, lo que hizo es negar. Negar en una forma larga, completa, que no soy de los Estados Unidos. No, I am not from the United States. ¿Sí? Anduvo poniendo respuesta corta y corrección. Si no, no, I am not from the United States. Revisemos si es que nos pide, dice, responda esas preguntas sobre usted. Recuerde escribir su respuesta completa, ya sea de forma fija. Bueno, no da ninguna indicación, si es que hay que corregir. Next one. What information do we have? Is your teacher from Canada? ¿Será que su teacher es de Canadá? Is your teacher from Canada? Yes, she is. Okay, am I from Canada? ¿Soy de Canadá? ¿Qué piensas? I wish. Not teacher. Not, entonces... Respondemos sobre quién, sobre ella, sobre la teacher. No. Entonces, ¿qué decimos? No, she is not from Canada. No, she's not teacher, no, she's not, she's from El Salvador. El Salvador, exactamente. Acá creo que está aceptando la forma, solo la negación, negar, sin corregir. Is your English class in the morning? ¿Será su clase de inglés en la mañana? ¿Sí o no? No. Right. No. ¿A qué hora la no, tiene? It's not in the morning. 7 o'clock. Okay. Revisemos esta. No, it's not in the morning. Simplemente negué en forma completa, sin corrección. Are you and your best friend the same age? ¿Será que usted y su mejor amigo tienen la misma edad? Yes. It can be affirmative or negative. Yo creería que me acepta ambas. Revisemos la afirmativa. Yes, we are the same age. Ok, aceptó la afirmativa. No, we are not the same age. No, we are. Ok, entonces depende, si es afirmativa la aceptó, si es negativa también. Para clase, tomemos nota de ese ejercicio, ahí está. No es que todas deben de ser negativas, no. Es en base a su información. Ok,
Number one, two, and three. Those are negative replies. And number four, in this case, it depends on you. It can be affirmative or negative. Okay? Teacher, ¿cómo se dice? No, estoy bromeando. I'm kidding. Se le escribo por acá. I'm kidding. Estoy bromeando. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. Yes. Estoy bromeando. Esa es la expresión. Estoy bromeando. Excelente. Vaya, entonces, esas serían las primeras. Quiero ver. Los primeros cuatro ejercicios, ¿no? Right? Los primeros tres. One, two, three from section number four. No, section number one. Y luego acá tienen un pequeño reading, pero ese se lo voy a dejar a ustedes, el reading text. If you move on to section number two, acá volvemos a encontrar, miren, preguntas. Where do you work? Where do you work? Ah, es una information question. ¿Será que la puedo responder con yes and no? Not really. We cannot. We need it's to get a long. It's a long answer. Not really. ¿Cómo se llamaba este grupo de preguntas, clase? Las que inician con word. WH. WH questions or information questions. Muy bien. Excelente. So, as you may see, acá tenemos también ciertas, sí, ejemplos, siempre con WH questions and statements. Vamos a ir finalizando la clase con esto, revisando esta información. Les voy a poner un ratito el video para que vean que es la misma información que presentamos. Okay, the same information that we have in the class, then the same information from the video. Okay, let me present this video. Here we go. Vámonos, clase. By the end of this lesson, simple present. Simple present WH questions and statements. What do you do? I'm a student, and I have a part-time job. Where do you work? I work at a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? She's a guide. She takes people on tours. How does she like it? She loves it. I-U. Work, take, study, teach, do, go, have. He, she, works, takes, studies, teaches, does, goes, has. Now that you have watched the video, I'm sure you noticed the changes on the verbs when talking on third person singular. For example, we say, I, you work, he, she works. I, you take, he, she takes. This inflection happens only in third person singular affirmative sentences. Also, take note that when we ask any type of questions in simple present, as in this case we're using WH question words, we must use the auxiliary do for I, you, we, they, and does for he, she, it. When we put everything together, this is how the structure will look like. We have WH question word plus auxiliary plus the subject plus the verb in its base form plus complement plus question mark. Now what I want you to do is to type in a WH simple present question in our discussion box. Okay, let me go back a little bit right here. Study. Okay, what can you see here? ¿Qué podemos ver acá? Si se fijan, todas son unas WH
Questions, pero ¿qué es la diferencia de las que acabamos de ver? ¿Será que vemos Do el that. exactly? Ya no vemos el verbo to be por acá, ¿verdad? Si no, Do. do and does. ¿Y cuándo es que voy a usar do? ¿Cuándo voy a usar does? ¿Cuándo voy a Go ocupar el now. verbo to be? Ahí está la aclaración. Vámonos a la pizarra. Súper fácil de saber, chicos. Si yo quiero usar el verbo to be, pongamos acá WH words. No, questions with be. Tal y cual me lo dice, solo puedo ocupar este tipo de preguntas acompañadas del verbo to be. WH questions with be. Por ejemplo, what is, who is, lo que veíamos anteriormente. Where are or where is. Pero tengo también las WH questions with other verbs. Cuando ya quiero preguntar con otros verbos y no con el verbo to be, aquí es que yo voy a ocupar los verbos auxiliares. Ok. En este caso, el verbo auxiliar do o el verbo auxiliar does. Do and does lo voy a ocupar con todos los demás verbos que no sea el verbo to be. ¿Qué verbos se nos ocurren? Chicos, mencionen algunos verbos. Say, Say, room, run, give, give, see, work, see, kiss, sleep, eat. Okay. forget, Todos, ah, no, todos los verbos. Sí, forget es un verbo también en presente. forget. Entonces, todos los demás verbos que no sean el verbo to be van a ir acompañados de un verbo auxiliar que es do or does. Todos aquellas, dígame. O sea, teacher, que no vamos a hacer la combinación de poner verbo to be y agregarle un do. No, nunca el verbo to be. Imagínense, es tan individual ese verbo que ni siquiera necesita complemento. Él solo funciona como un complemento. No necesito ya el verbo to be. Tiene incluso su propio grupo de preguntas. Ya si quiero ocupar otro verbo que no es el verbo to be, ahí sí viene un verbo auxiliar. Todo lo que estamos viendo es del presente, del simple present tense. ¿Ok? Entonces ahora si se Okay. fijan en el video, ya no preguntamos si somos o si estamos. No, ocupamos un verbo, el verbo hacer. ¿Qué haces? What do you do? ¿En dónde trabajas? Where do you work? Miren, tengo otro verbo que no es el verbo to be. Where do you go to school? ¿Dónde vas a la escuela? What do you do? Where do you work? Where do you go to school? ¿Eh? ¿Ya vieron? Where, seguido de el verbo auxiliar. En el caso del verbo to be, era una WH word y le seguía el verbo to be. Where Exacto. Where are you from? No necesitaba otro verbo, ningún otro. ¿Por qué? Porque ya el verbo to be era el principal. Ok. What do you do? Where do you work? Where do you go to school? Quedémonos con estas tres. La primera, ¿qué significará la primera clase? What's the meaning of this? What do you do? What do you do? ¿Qué ¿Qué haces? haces? Puede ser en un trabajo o si soy estudiante. I am a student. ¿Sí? What do you do? Preguntamos entonces, Emerson, what do you do? I just take my English class Okay, right now. so you can say I am a student.
Okay. I'm a teacher, I'm a doctor, I'm a secretary. Si es que ya tenemos un oficio o profesión. Si solo soy estudiante, I'm a student. Okay, excelente. That's it. Let me ask Noemí Salazar. What do you do, Noemí? What do you do? Okay, probably she's not here. Let me ask. Aquellos que no han escuchado, Manuel Alexander, what do you do? Sorry, teacher. Don't worry, go please, what do you do? I'm study. But you're a student? Okay. Am student C, I'm a yes. student, okay, excellent. Manuel Alexander, what do you do? Excellent. Am a student and I have a job. Oh, really? Excellent information. Karen Elizabeth, what do you do? What do you do? Are you a student? Are you a teacher, a doctor? What do you do? I am studying, I work. And you work. Oh, excellent information. Stephanie Beatriz, what do you do? I am a student in English and I have a job. Oh, excellent. Great job. ¿Será que quedó clara esa pregunta? What do you do? ¿Qué haces? What do you do? Pero what do you do es como que yo le pregunto a usted que qué hace, de qué está haciendo en el momento o de qué se dedica a usted. Si queremos preguntar en el momento, ya es otra estructura. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What do you do? Hace referencia a la ocupación. Puede ser en trabajo o I estudiante. get it. Ok. Creo que son las dos respuestas que podemos obtener, ser estudiante o la ocupación, no profesión incluso, sino también ocupación. Soy ama de casa, soy veterinario, secretaria, doctor o soy estudiante. That's it. Where do you work? Oh, where do you work? Where do you work? ¿Y si yo no trabajo? Ok, como es estudiante, where do you go to school? Ok, where do you work? I work at. I work in. At and in. Trabajo en un restaurante, trabajo en mi casa, trabajo en una oficina. Where do you work? I work at home. I work at the office. O, si ustedes quieren mencionar el nombre de la empresa, aquí ocupamos at. I work at, inglés corporativo. I work at McDonald's. I work at Farmacia San Nicolás, probably. In, I work in my office. ¿Sí? Pueden haber diferentes tipos de respuestas. Como no soy o no tengo una ocupación sino ser estudiante, pueden también ocupar esta información. I go to the school. I go to the University of El Salvador. I go to university y dicen el nombre de la universidad. ¿Okay? That's it. Ok, clase. Vamos a quedarnos con esas tres preguntas ahorita que las vamos a complementar mañana. Mañana también vamos a redactar preguntas sobre una tercera persona. Preguntar sobre alguien más. No solo dar mi información personal. Questions about this. Preguntas de lo que hemos hecho ahora. Questions. La clase se nos va súper rápido. Questions, class. No. Is it clear? It's clear. It's It's clear. clear like water or It's like clear. chocolate. Claro, como el agua, como el chocolate. La Like chocolate. horchata. Like Water. como horchata, no, clase. Recuerden, si hay preguntas, I'm traigan, kidding, I'm kidding. Ok, traigan esas preguntas a la clase mañana. Feliz si me traen preguntas para poder aclararlas. Si no hay más preguntas, muy puntuales, miren, 7. 59, 8 ya casi, ¿verdad?
Gracias por asistir a nuestra sesión. Los espero mañana a la misma hora que hay. Same time. Bye. Complete good the night. Platform, okay? Good night, class. Good night. Bye, bye, everyone. Bye. Bye. See you tomorrow. Goodbye, class. See you tomorrow. Goodbye.